especial. Vamos los jubilados. Vamos los microemprendedores. Nuestra propuesta, ¿no? De visibilizar esta idea de plantear una manera de hacer política que no se plantee vivir de la política, sino que se plantee hacer de la política una herramienta para transformar las condiciones de vida de los sectores más humildes. Gonzalo, tres puntos claves de la propuesta que ustedes piensan llevar adelante. El primero y central es priorizar fuertemente las cuestiones de dónde invertir el presupuesto de la ciudad. Nosotros sí creemos que uno tiene la posibilidad de priorizar fuertemente las medidas. Y así creemos que hay que priorizar las necesidades de la gente más humilde, de la gente que está en peores condiciones. Mientras al mismo tiempo hay barrios importantes de nuestra ciudad que están sin gas. Que están sin gas en pleno invierno, que están sufriendo condiciones de vida muy malas. Que eso afecta no solo el servicio público concreto del gas, no solo el acceso a la calefacción, sino que también afecta la vida misma de esas personas, a la calidad de vida, la salud de esas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho debates sobre salud, ¿no? Sobre cómo asegurar la mejoría de la salud de la gente. Y lo primero que te dice cualquier especialista en salud pública es que la mejor forma de asegurar la salud de la sociedad es el acceso a los mejores servicios públicos posibles, ¿no? A agua de buena calidad, al gas, a la electricidad y demás. Esa sería la primera medida, priorizar de otra manera el gasto público. Nosotros entendemos que hay por momentos un gasto superfluo muy importante. Luego la cuestión de los servicios públicos, fuertemente conectada con eso, nos parece que es central. El municipio no puede estar de espaldas, digamos, a la problemática estructural de los servicios públicos, y nosotros entendemos que en las últimas gestiones casi que los tuvo, o que en algún caso casi que fue cómplice de algunas cuestiones de los servicios públicos. Pero ahí entendemos que tiene que haber una intervención fuerte del municipio, como tiene que haberlo en la cooperativa eléctrica, respetando el hecho de que la cooperativa tiene que seguir siendo un ente autónomo y tiene que seguir siendo un ente, o tiene que volver a ser, para decir mejor, un ente de los vecinos de la ciudad y administrado por los vecinos de la ciudad, pero donde el municipio tiene que tener una política firme para asegurar que la cooperativa se ponga al servicio de la gente, ¿no? Y que no se termine transformando casi en una especie de empresa privada, donde la verdad los usuarios y los que somos accionistas de la cooperativa muchas veces la vemos como algo totalmente externa a nosotros. Tercer punto central es el tema del empleo y la producción. Nosotros entendemos como central el tema del empleo y la producción. Sabemos que es un tema difícil, para tampoco caer en el facilismo de hacer propuestas en el aire, sabemos que es un tema muy difícil de solucionar solamente desde el municipio, pero sí creemos que el municipio y los cargos municipales tienen que ser los abanderados de esa lucha. Y en todo caso llamar hasta la lucha al conjunto de nuestra sociedad. ¿A la lucha en qué sentido? A que tenemos que plantear fuertemente que Trelew no puede seguir viviendo una situación donde hace casi 30 años, desde que empezó a caerse el parque industrial, que no hemos tenido políticas de desarrollo impulsadas ni desde el Estado Nacional ni desde el Estado Provincial. Y el cuarto y último punto que te decía que te lo agrego es el de la tierra y la vivienda. Nosotros tenemos ahí una propuesta muy estructurada, en gran medida gracias al trabajo de Pablo Blanco y de todo un conjunto de otros compañeros que trabajan en lo que es la Cátedra Libre de Territorialidad y de Ciudad en la universidad, que en realidad no es una falta de terrenos, sino que en gran medida esos terrenos están en manos de especuladores privados, de las grandes inmobiliarias, y que lo que tiene que hacer el municipio es darse una política allí de cómo poner esos terrenos en manos hoy de especuladores privados, y que lo único que están haciendo es dejando que se valoricen para al servicio de la gente. Nosotros ahí vemos que hay una política, que con una decisión política del municipio se puede solucionar esa problemática, que hoy parece una problemática estructural, algo que realmente para cualquiera que lo comentase en otra región del país, decir que en una ciudad de Trelew, en una ciudad de la Patagonia como Trelew, el problema de la tierra es una problemática, casi que se te reirían. ¿Cómo va a ser una problemática estructural el problema de la tierra? En todo caso, lo que hay que plantear son políticas institucionales, de diálogo político, de propuestas concretas desde los distintos sectores, donde realmente uno sabe que hay propuestas políticas diferentes, que hay miradas encontradas sobre distintos aspectos de la realidad, pero que también hay o debería haber cuestiones que son medulares y que hacen a cuestiones que ningún partido puede estar en contra. Si nosotros planteamos, bueno, ¿cuáles son las líneas para poder reactivar o para poder poner en funcionamiento las actividades de lo que antes era un parque industrial pujante en la ciudad de Trelew? No puede haber ninguna corriente política que pueda estar en contra. En todo caso, lo que podemos tener es distintas miradas sobre cómo hacerlo. Ahora, si desde el municipio de Trelew se plantea que la forma de hacerlo, y a partir de un estudio concreto y a partir de una evaluación real, no de propuestas alocadas, que la forma es tal o cual y que se necesitan tantos aportes del gobierno nacional o provincial, entendemos que ahí debería haber una propuesta, una mirada
que no importe quién está haciendo la propuesta, sino que importe que la propuesta sea válida y sea viable en términos económicos y sociales. Y quería hacer referencia a algo de lo que yo no hablé entre los tres puntos que vos me marcabas, que es el tema de seguridad, que es muy posible que todas las otras propuestas entre esos tres puntos tuviesen planteado en primer término el tema seguridad. Y nosotros no lo planteamos, y ahí la referencia al parque industrial, porque nosotros siempre planteamos casi en términos de pregunta, cuando se nos plantea el tema de la inseguridad como una problemática estructural de la ciudad, es preguntarle a los trelewenses que hace muchos años viven acá, o a los que son un poquito más grandes, si cuando había pleno empleo a partir del parque industrial, la problemática de la seguridad era una problemática grande en la ciudad. Y cualquiera que vivía en la ciudad sabe que no existía. Nosotros decimos, sabiendo que la sociedad cambió, sabiendo que hay que tomar decisiones sobre el tema seguridad, no siendo ingenuo para nada en esa cuestión, pero sí decir que en realidad el tema inseguridad es el emergente de una problemática mucho más estructural, que es la problemática de la desigualdad y de la falta de empleo estable. Nosotros sobre el tema parque industrial vemos que hay que repensar la funcionalidad del parque industrial, que el proyecto del parque industrial tiene un problema de nacimiento, que es un proyecto impuesto desde afuera. Es un proyecto, fíjense, de parque industrial textil sintético en una región que es productora de lana de oveja. Y esta es una problemática muy grande que tenemos todos los patagónicos, que es que siempre nuestros proyectos de desarrollo fueron pensados desde afuera y no fueron impuestos. El caso de Trelew quizás es el más evidente en este sentido, porque lo que decía, ¿no? Una región que es productora de lana de oveja, te meten un parque textil sintético, que es directamente competitivo con tu producción tradicional. Pero nosotros lo que entendemos es que hay que repensar cuáles son las propuestas, las posibilidades. Nosotros entendemos que las empresas textiles que hoy están en funcionamiento son viables, quizás a través de subsidios, pero a través de la misma continuidad de subsidios que hoy están recibiendo, de algunas políticas de Estado, por ejemplo, de políticas de venta de esos productos en nuestra misma ciudad, donde el municipio pueda otorgar prioridades impositivas a esas empresas, pueda otorgar hasta menores costos en algunos servicios. Y eso, las empresas textiles que hoy están en funcionamiento, entendemos que se pueden seguir. La gran cantidad de cascos fabriles que hoy están abandonados es lo que nosotros creemos que el municipio tiene que abordar con una política integral, que nosotros pensamos a partir de un consejo de planificación productivo, donde se integre a gente de la universidad, a gente de los distintos organismos técnicos y científicos que hay en la zona, y que son riquísimos, ¿eh? Que nosotros vemos que también el municipio muchas veces no los escuchó, ¿no? Del INTA, del INTI, bueno, vuelvo, de la universidad, de la CENEA, organismos que tienen personas muy calificadas y que muchas de ellas han trabajado en los viejos organismos de planificación del Estado nacional y provincial que fueron desarticulados por las políticas del neoliberalismo. ¿No? Bueno, nosotros entendemos que ese organismo tiene que repensar una política de planificación para todos esos cascos fabriles y apuntarla desde mucho del procesamiento de la lana, mucho de la producción de lana. Nosotros ahí la mayor apuesta es, hay que construir a partir de los recursos naturales de la región, de lo que otras posturas llamarían los bienes comunes de la región, una producción que asegure encadenamientos productivos locales. Y generar encadenamientos productivos locales, generar que hacia atrás y hacia adelante esa producción tenga encadenamientos productivos locales, que no vendamos hacia el exterior lo que sacamos de la tierra sin siquiera darle un mínimo valor agregado, ¿no? Vamos a votar entre Leu a Gonzalo Pérez Álvarez, al MAPU y a toda la lista de concejales. Eso es lo que pensamos hacer.